Aquí la puerta. What do you want? I'm looking for the saviors. Don't know what you're talking about. I'm one of Brecken's men from the tower. I don't care where you're from. Get your ass out of here or I'll stop being so fucking polite. Listen, I know you're smuggling people out of the slums. There's a girl who came through, Jade. I think you better get the hell out of here. No, just listen. I cut Rise up and now his whole goddamn gang is after me. I could use some cooperation here. You? Cooperation? You're the one who chopped Rise's hand off? Yeah, and now I have to get to Sector Zero. What's your name? Crane. Well, Crane, you're in for some heartbreak if you think going to Sector Zero will get you off Rice's shit list, but wait here. Que suena mejor en inglés. Sí, el españolete me tenía el culo enfermo. Paliza los que pueden llevar. Okay. Uy, tiene. No hay ninguna zona de segura en tu mapa, están todas rojas. Obvio, porque yo no he desbloqueado nada. Porque eso deberías hacer para subir más fácil de nivel. Tienes que bajar. Ok, yo lo hago. Baja, pues. Ah. Estoy aquí abajo. We'll get you to the other side. Right when? Right now. Cuando apretar el botón. What about payment? What you did to Rice, that's more than enough payment for us. Go to the collapsed tunnel that led to Old Town. Knock at the door that leads to the sewers. Nah, man. Thank you. Aquí va a querer farmear o vamos directo. Supongo que farmear en el camino. Pinta de ser zona segura. No. No tiene nada. Ah, sí, zona segura. ¿Es zona segura? Sí. Ay, no puedo brincar por aquí. Al final vamos a terminar en el túnel otra vez. Y creo que hay que entrar. Oh, y ahí no sé cómo voy a llegar. Sí, eso te decía yo. Que no sé cómo. O sea, tienes que subir. Va a tener que ir para. Mira, ya vamos. Yo te acompaño. Ve cómo bajar. Ajá. A la bolsa azul aquí. De abajo allá. Ven. Ya sé cómo subir. Y los puntos blancos que hay en el mapa que... Dos misiones secundarias que podrías hacer si quieres. Hay que ver cómo subir. Por el techo, a lo mejor. Me falta mucho para llegar a la ciudad donde tú estás. No, pues sí, esta misión es para llegar a esa ciudad. O aquí, ah. Es que no va, no, hay que subir al otro lado. No se puede subir. A lo mejor acá. Este rock, acá. Odio también esta habilidad que me hace devolverme. Lo que veo de metuendo son los pantalones. Por ahí hay varias cosas que podías farmear. Aquí. Ah, esto fue lo que hicimos con Kiri. ¿Qué?
Aquí estoy. Corre, que te pongas ahí. Ah, yo dije, bueno, matar zombies. Bueno, si los quieres matar, los matas. Cuenta el túnel de salida. ¿Recomendable usar la escopeta aquí o...? O sea, no sé si aquí, pero no creo que aparezca mucho eso. Es que no me acuerdo. No, si aquí no aparece mucho zombie. Ya, aquí fue donde vinimos para una misión, ¿no? Es que hay varios túneles en la ciudad. At first, Jank was reluctant to even talk to me, but after I mentioned what I did to Rice, the Saviors decided to give me a hand. They helped me get to Sector Zero. Me. Good to meet you. I'm Hazan. I'm going to be helping you change your scenery. So did you take Jade through too? Who? She's from here. Dark hair, pretty, tough as nails. Ponen la cámara para abajo y está mi pantalón de payaso. Dale, pues camina. Supongo que tenemos que seguirte y más lento que... ¿Cómo te vas a jugar de Daylight, Dani? No, no sé, no creo que lo juegue. Supervivientes. Okay, from here on out, you're on your own. The route is marked. I'll stay in touch over radio. It's been a pleasure, my friend. We need to do this one by one. And this man needs to go first. Oh, he just got here. We've been here for hours. I don't make the rules. Right here. ¿Dónde está yendo? ¿Vas a? Ah, no caí que estaba haciendo un camino aquí. Lo que me ha gustado en los juegos cuando hay cuerpos así en el agua. Bueno. Que siempre, a ver. Siempre tengo el presentimiento de que... Se va a agarrar uno. ¿Te vas? Hay que subir ahí. O sea, yo puedo subir, pero estoy siendo bondadosa. Tú puedes subir por el otro lado. Apretando aquí para brincar. Tengo que desactivar, no sé si cómo desactivar esa habilidad. Voy al otro lado. ¿Qué habilidad? Es que cuando pongo para saltar y no mantengo R1, mi personaje rebota en... Básicamente rebota en la pared como parkour, entonces es una putada. Mm.
¿Cómo era que se bajaba sin soltarse completo? Mira y después salta. No, digo yo como para bajar. Oh, y me caí completo. Te apunta y tienes que mirar, por eso te digo, mira, mira la donde vas a tirarte y ahí aprieta el R1. Aunque sea para ir para abajo. Uh-huh. Ah. Ok. Qué hijo de tu madre. Bueno, supongo que no tengo que hacer eso. Una estupidez. Ok. Bueno, podría subir de aquí mismo y ya. En vez de darte toda la vuelta. We tried to keep the route clear, but there may be some infected here and there. Shouldn't be a problem for you, though. Qué mala con esto. Pues déjame a mí si quieres, pero... Ah, no, este... Oh. Hay unos que son... Los normales son... O fácil, no sé. Fácil lo tuve, pero... No sé qué... Ok, ya me brilla. Matarlos a todos. Arranqué la cabeza. Hay un gigante ahí atrás. ¿Como gigante de la arena o...? No, no, como los normales. ¿Qué se le puede disparar? Yo creo... O si le da en la cabeza con la flecha. ¿Hay otra vía? Uh-huh. Sin duda. Pensé que no podía tirar el cuchillo o el arco. Ah, ya veo el grande. ¿Le disparo? Me estoy disparando con una flecha. No sé si está haciendo algo. Ya murió. Ah, yo pensaba que estaba haciendo algo. ¿Todavía o son ideas mías? Es que se deslizan por el agua. Ah. Ok, deja que te explote. Honey. Okay, viene, quédate ahí.
soy apoyo moral. Mierda. Reparando mi arma. Ah. Trabajaste hasta las 3 a.m. Acá hay otro. Ok. Odio no tener un horario fijo de trabajo. Por eso yo no me molesto en... Acá hay munición de fusil. Ay. A veces me preguntan si no quiero subir mi posición en el trabajo. Y es como... Abre tú la caja esta. Bueno. Y es como... no. Gracias. Agarré este tanque y no sé cómo soltarlo. Tirándolo. Es que no sé si va a explotar cuando lo soltara. Probablemente. Es como... Vale, puedo aplicar para un trabajo como supervisor, digamos. Pero... Para empezar, los supervisores son salario. Reviso todo porque hay un cuaderno, maletita, bala. Sí, estoy revisando. ¿Abriste esta caja? Ah, no, la abro. Sí. Es muy difícil. Pon esto aquí. Que si tienes que hacer tiempo extra, no les pagan esas horas extra. Esa es una desventaja. La otra es que si eres supervisor tienes 20.000 responsabilidades más para ganarte, qué sé yo, $2.000 más al año. Fuera el mes, pero es al año. No, al menos te vas a ganar $2.000 en un salario. Ellos con suerte hacen $2 o $3 más que yo. Es como, hay suerte, eso sí. Mira esta bola que está flotando. En conclusión, lo que intento decir es que todas las posiciones por encima de la mía te tienes que llevar el trabajo a casa. Y yo no quiero eso. ¿Recogiste el fusil que hay aquí? Ah, sí. Ah, pues que lo puedes vender después. Creo que tengo que engancharme la tubería primero aquí. No. Ni trabajar los fines de semana. Las únicas veces que he tenido que trabajar fines de semana es porque es opcional y pagan extra. Sube por la cañería amarilla. Sí, y salta. Que hice fue, claro, subir hacia esa de acá, a esa de ahí. Me paraba porque en esta punta te puedes parar y ahí me tiraba acá. Ahí, sube, eso. Y ve si puedes llegar acá arriba. Debería. Ah, mira un... Ah, mira que hay otra caja. ¿Es de abrir normal o...? Ok. Abriría. Ay, me caí. Por... Ok, otra cosa. ¿Usaste el gancho? ¿No puedo brincar? ¿No? ¿O brincaste por la tubería? Brinqué por arriba ya. ¿What? Ok, ahora sí. Estaba brincando como una sonza yo ahí y nos enganchamos. ¿Recogiste la caja o no? La del final, sí. ¿O hay otra aquí? Oh.
No lo pueden decir los sabrosos. No. Ah, sí. Sí, eso, hey, esos deadlines. Sorry, but I had no choice. Rise has me by the balls. Nos vendieron. What? What did you do? What I had to. What can I say? The world is an unforgiving place. ¿Te pongo el rifle? No, vamos a ir bajo el agua. Ah. Solo es nadar. Por los, dentro de los tubos. ¿Indicación de ahogamiento o es la resistencia? Sí, nada más. Es como cuando sale la resistencia, empieza. ¿Dónde? Ah, ok. ¿Dónde? Pues está perdida. Sube, sube, sube. Aquí saca tu rifle o. Lo que prefiera. Oh, humano, ¿no? Sí, son los hombres del. Del otro. Listo. Botiquín. No, 13. Y siempre tienes que hacer más. Pero no farmeas, viable. ¿Eh? Ay, que tú no farmeas, por eso. Aquí hay un. Es un que. Casa. Apreté X y no me marcó nada. Ah. Aquí. Dale la farmera. Obvio, si no, después quién te da las cosas. Y no, después te pidiendo, dirás. Raro el sistema de apuntar con armas de fuego o sola, por lo menos. Voy a desarmar alguna cosa para tener espacio. Yo tengo el inventario lleno también. Voy a soltar el escudo que me diste porque no puedo usarlo. ¿Qué dijiste? ¿Que azul es mejor que verde o verde es mejor que azul? Sí, azul es mejor que verde. ¿Te gustan las hachas para arrojar a ti? Creo que no tengo habilidad de arrojar armas todavía. ¿O es como cuchillos? Como el cuchillo. Ah, sí, sí. Sí, yo tiro mucho de eso. Pues ven para que voy a dar esto. Porque a mí no me gusta. A ver. R3. ¿Dónde está la otra? La hacha roja de Isa. Dale eso. Ahí te lo tiré. Ah, ya veo. Dale. ¿Hay alguna caja por ahí? Hay una caja acá. ¿Dónde está? Soy yo. Ah, mira que hay otra caja. De medio. Fabricar este no lo había visto. Uh-huh.
Tus armas no tienen nada especial, ¿verdad? No. La única que tengo especial es un... esta que me voy a poner ahora. Pero es como nivel súper bajo. Así. Deja. Es gris. No, gris no es... bueno. No me digas. Ok, a ver si te puedo tirar algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te solté. Tengo armas de tío, sí. Ah, verdad que esta es la versión... Te solté. Tiene los tíos, sí. Equípatela para... ¿qué decir? Se supone que le puse... ¿esta? ¿Fuego? Sí. A ver, ¿de dónde? Acá, ¿no? ¿Dónde? O para arriba. ¿Acá hay algo? No, porque hay aquí donde entramos. Pues entonces no sé. Acá. ¿Qué te dijo Kiri de lo de la arena? ¿Qué arena? ¿No le comentaste que intentamos hacer? Ah, sí, le dije que intentamos, pero nada, me dijo que después lo intentáramos. Hay que preguntarle a Alfie. Yo creo con que él. Él ha hecho eso. No, o sea, eso no es una misión, son los que salen de... ¿los desafíos, eso? Sí, pero por el DLC creo que son. Se puede ir cuando uno quiera. Solo que estuve leyendo la explicación del evento y es como, obviamente hay que hacerlo con el tiempo. O sea, porque entre menos tiempo tomes en hacerlo, más recompensa ganas cuando llegas al final. Ajá. Eso es, como nosotros nos demoramos una hora. No creo que nos íbamos. Y ni siquiera lo pudimos terminar. O sea, yo le dije a Daniel, o sea, que básicamente nos gastamos todo. Sí. Y no pudimos destruir al último. Pero es que tú tampoco tenías más armas ni nada. Hay enemigos aquí. Ajá. Bajaste, ¿verdad? No, subí. ¿No? Subí. Ok, por otro lado. Reckon, do you copy? Crane here. What's going on, mate? Tell everyone to stay away from the Saviors. They sold me out to Rice. I barely made it out alive. Shit. I hope you're okay. Be sure to contact Troy when you get to Sector Zero. She's the only friendly face you have over there. Got it. Will do. Keep your fingers crossed for me. Pero me está ahí. Hay varias cajas por acá. ¿Arriba o abajo? Es que escanear, o sea, escanear. Busca por todos lados si hay cajas en todas partes. Hay unas oficinas, creo, por ahí. Sí, ya vi. No sé si solo habían... es que no me acuerdo que daban si solo ganzúa o qué. Ya, eso parece ser. En la basura, ¿no? Me abriste este mueble... no hay nada. Ah, sí, mira, aquí hay una casa. ¿Y
Yo bien pienso. Ahí, ¿revisaste esa? Sí, ¿no? Ya. Me vamos entonces. Me recuerda a la misión esa GTA que intentamos hacer en la playa. Teníamos que robar algo. Ah, ¿de qué misión pues hablo? Sí, la que estuve farmeando la semana anterior. Bastards are working with Rice. They ambushed me and I barely got past them. So much for trusting people. Pero no, no se parece nada. Supongo que es por la parte de cuando nos metíamos abajo donde estaba la caja fuerte. Ajá. Me imagino que por eso. Here we go. Okay, here goes nothing. Jade, it's Crane. Do you copy? Jade. It's Crane. Can you hear me? ¿Qué nivel tienes tú? O sea, porque aquí sería ideal que logres desbloquear el gancho. Troy, this is Crane. Do you copy? Crane, it's great to hear from you. What can I help you with? Yeah, I'm in your neck of the woods now, and I'd love to put our heads together. Where can I find you? You're here, in the Zero. Fantastic. Have you seen a pair of towers, one taller than the other, with scaffolding around them? We call that our loft. Head that way, and we'll be waiting.